¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un video rápido, un video nuevo, donde hablaremos exclusivamente de un jugador de El Santos, Fernando Gorriaran. Muchos me han estado preguntando que qué pasa con este jugador, si América logrará ficharlo o no. Ya hicimos un video de los que se van, no tuvo muchas vistas, hay nuevas actualizaciones, nueva información, así que haremos uno de altas y bajas esta semana para que ustedes eh, pues ahí vean quiénes son los probables a salir del América, también quiénes pueden llegar. Eh, hay algo interesante con lo de Memo Choa y es que todavía eh, no se anuncia su renovación. Como les digo, yo les adelanté que Memo iba a firmar por tres torneos más. Sin embargo, ahorita mismo no hemos sabido nada. Y también lo de Miguel Ayun, que le quedaba... Eh, ya poco tiempo eh, no ha renovado Jürgen Damm está en las mismas Roger Martínez está en las mismas Bruno Valdés me parece que también entonces eh, va a haber un, un gran cambio en, en América recuerden que ya tenemos un refuerzo amarradísimo el cual es Israel Reyes de, de Puebla este chavo central que incluso te puede jugar hasta como mediocampista es un plurifuncional ese me agrada bastante eh, pero América eh, está buscando gente más en ataque la verdad es que lo de Diego Valdés en esta en estos encuentros de, de semifinal bueno contra Toluca dejó mucho que desear quedó mucho a deber se vio muy mal la verdad y yo creo que nuestro diez debe de aparecer en, en situaciones eh, pues difíciles y la verdad es que él eh, no apareció en ninguno de los dos partidos bastante mal y de malas pero bueno eh... Vamos a hablar de lo de Fernando Gorriarán. Antes que nada, les mando un saludo a todos y todas. Espero que estén súper, súper bien. Échenle ganitas a la vida. Y si nos pueden apoyar con un like y suscribiéndose y activando la campanita, estaría muy, muy chingón. Así que vamos a hablar del tema principal. Fernando Gorriarán, este jugador de Santos. Que la verdad es de lo más destacado de Santos. Si le quitas a Santos a este jugador le cuesta mucho eh, generar fútbol, les cuesta mucho eh, hacer algo al ataque. Este jugador es importantísimo en el esquema de El Santos Laguna. Es un muy buen jugador, tiene eh, buena pegada, es habilidoso, te retiene muy bien el balón, es un líder. Eh, algo similar a, a Diego Valdés, ¿no? Eh, América lo ha buscado en otras ocasiones y por ahí yo también sé que el, el que está muy interesado en él es Cruz Azul. Entonces, eh, yo no entiendo por qué América le interesa a un jugador e inmediatamente Cruz Azul también levanta la mano, ¿no? Ya ha pasado varias veces, pero pues bueno, ahora... Eh, parece ser que, que, que es una competencia, ¿no? Pero bueno, lamentablemente para Cruz Azul y para América, pues queda eh, en un que será un 70% descartado. Eh, Gorrearán para llegar a sus filas, ya que el jugador Santista ha declarado que le interesa más jugar eh, en, en, en un club de su, de su país, Uruguay. Entonces... Eh, parece ser que no se va a armar con ninguno de los dos equipos y el jugador no estará llegando ni a las águilas ni al Cruz Azul. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Las altas oficiales, como les digo, Israel Reyes, que estaba amarradísimo ya con el América y que América incluso en este torneo que pasó lo quería fichar, pero el Arcamón dijo que no, que el jugador era inamovible en su proyecto y pues la directiva respetó la decisión del Arcamón. Pero ahora Israel Reyes pues viene a, a una plantilla americanista. Que creo que está completa, necesita puntalar por ahí otro... Eh, otro jugador en defensa, eh, un lateral, para ser más específicos, no sé si Lara vaya a seguir en la lateral, pero si sí, sí, en la lateral tiene que trabajar mucho en, en sus centros y también eh, en, en sus toques de balón, porque a veces es muy inseguro. Pero bueno, eh, yo creo que este América debe de quedarse como está con los mexicanos que tiene. Me gusta Chava Reyes, me gusta ahora Israel Reyes, Cendejas, Henry Martin, eh, Llorado Santos. Que el Tano pues, no le da mucha oportunidad. Jürgen Damm creo que deben de renovarlo, sí o sí. Y recuerden que también va a haber regresos. Benedetti y Leo Suárez regresan. Yo creo que si se te va Roger Martínez. Y, y, y por ahí eh, termina saliendo otro extranjero como Valdés o Cáceres. Sin ningún problema vas a poder tener a Leo Suárez y también eh, a Benedetti. Uno que pues, te se desempeña como extremo. El otro también lo puede hacer como extremo por izquierda o te puede jugar de 10. Entonces, bastante interesante. Vamos a ver cómo América termina eh, acomodando el equipo. Pero bueno, les mando un beso, un abrazo, un saludo donde quiera que estén. Y les dejo este videito para que compartan conmigo su, su tema de, de... Bueno, el tema de hoy, que es Gorriarán Y también de los regresos, de las altas, de las bajas. Los leo aquí en los comentarios. Siempre los sus comentarios. Así que por favor, vayan y escriban algo interesante. Los quiero un chingo banda. Los estimo. Arriba el América. Ánimo. Por cierto, ni me acordaba que se jugaba la final. Vamos a ver la final. Yo creo que... Eh, va a ser un encuentro abierto porque Toluca tiene que ir a buscar eh, la victoria del día de hoy, si no en Pachuca se le va a complicar bastante. No creo que ya le salga otra vez al Toluca estarse defendiendo. Pachuca es un equipo que también trae mucha dinámica y que sale a proponer, sea de local, sea de, sea de visitante. Toluca, eh, Pachuca, perdón, siempre sale a proponer. Entonces creo que va a ser un buen choque. Eh, creo que es a las nueve o a las ocho el partido. La verdad es como les digo, me desconecté el fútbol. Estaba encabronadísimo que América hiciera este papelón. Porque recuerden que para nosotros es un fracaso rotundo que América no quede campeón. Eh, y no, no, no es eso de que digan que como payasos la verdad es que no esta vez creo que el equipo tenía todo puesto tenía eh, la final para recibirla en casa a la vuelta eh, tenía todo a favor tenía una afición que lo estaba apoyando incondicionalmente entonces eh, vaya no entiendo por qué no no jugaron a tope estos dos partidos jugaron mal o sea Jugaron mal, a lo que venían mostrando, jugaron mal. Bajó mucho el rendimiento de muchos jugadores. Pero bueno, banda, cuídense mucho. Aquí les dejo este video. Espero que estén muy bien. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Ya empiezan los meses fuertes de transferencia, de todo eso. Eh, noviembre. Eh, ya, ya se acerca, vamos a tener muchísimos movimientos en noviembre, así que estén al pendiente. Activen la campanita, es muy importante porque YouTube no está notificando que estamos subiendo video. Los quiero un chingo, los estimo, bye bye.